Me llamo Valentín, mi nombre completo es Valentín Matevé, pero artísticamente a mí me gusta más llamarme Valentín. Soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy en Madrid desde lo que va del 2007, de enero de 2007. Soy Basile, negro judío rumano. Salir aquí por música, por tener un concierto en París, después tener un amigo, me dice, vamos Basile, yo te regreso de Rumanía. Entonces estoy aquí, tengo papel, tengo residencia. Una cosa es mala, que no se puede trabajar en España en un restaurante. Con trabajo fijo, con contrato fijo. No. Falta cultura de música. En París puede trabajar, Italia no me gusta. Me gusta Madrid. Qué pena que no se puede trabajar. ¿Qué te parece un restaurante, un piano, un contrabás, violín, por descanso? La comer. No, en el restaurante se habla. No siento nada. Por favor. Con guitarra y piano, los dos lo domino bien, he estudiado esto toda mi vida y es lo que pienso hacer bien. Yo compongo, soy compositor. En Argentina llevo componiendo ya como 7 años y es casi lo que más me gusta hacer. Me encuentro tocando en el metro en este momento, pero bueno, la verdad que yo había venido por 1 mes y medio a Europa y llevo ya 11 meses en Madrid, así que mal no estoy. El metro te da un ingreso de dinero inmediato, lo cual hace que te quedes tranquilo y lo cual ha influenciado en que yo me quede aquí y no me haya vuelto a la Argentina. Basile me pareció que tiene un toque diferente, por eso me acerqué a hablarle a él y él me propuso inmediatamente tocar con él en el metro y todas estas cosas. Y me ha abierto las puertas realmente aquí, ¿no? Además de todo, es un gran músico, toca una música diferente a la que yo hacía y nos llevamos muy bien. O sea, hay mucha cohesión de equipo y ha sido una sorpresa que me he encontrado aquí en Madrid. Tocamos de todo, tocamos música clásica, tocamos tango, canciones del este, de Hungría, de todos lados. Cosa que yo no hacía en Argentina, por ejemplo, ¿eh? Cosas que he aprendido aquí. He tocado con él músicas que nunca pensé que iba a tocar, que nunca pensé que me interesarían hacer, empezar. Pero creo que lo hago porque él toca muy bien. Si fuera solamente la música, calculo que no hubiera aceptado esto. Valentín, buena persona, no parece argentiniano, muy educado, grande músico. Conmigo no toca nadie. La primera tiene razón, después música. Conmigo, cuando te creo que eres música, con 5 canciones te va a tomar por culo, como ha dicho la calle españoles. No, no, conmigo no se toca. No sabemos leer, atril, de todo, no tocamos de aquí. Ya no se toca, ya se toca y música de Brasil, americana, es difícil de tocar. No paso doble, por favor. Si voy a que me contraten a un sitio, o esto y que el otro, y pretendemos trascender y tenemos nuestra copa grabada, etc., no podemos decir nosotros tocamos en el metro, porque automáticamente bajas de categoría. Yo lo tomo como un paso intermedio. Hay músicos que directamente viven de esto y nada más que de esto, y yo no quiero caer en eso. Mi intención es venir a Europa para trascender artísticamente, cosa que allá está más difícil. Aquí llamamos la atención al 20% de la gente, cuando mucho. O mucha gente o poca gente se queda muy, muy impresionada y mirándonos y qué sé yo, porque muchos se creen que ni siquiera tocamos, ¿entiendes? Pero calculo que el 30% del público como mucho es receptivo. El otro 30% se cree que ni tocamos y el otro 30% nos ignora. Gente tiene prisa. En estrés, no pone un mal precio a mi persona. No soy triste, soy cabrear todos los días. Y toca el metro por dinero, trabaja otro restaurante, me pagan más dinero. Capaz que hay músicos, realmente lo puedo decir abiertamente, no me da vergüenza, con muchas menos condiciones y muy inferiores tocando en estos sitios. Yo, como vengo de un sitio que es mucho más difícil, hasta ahora me conformo y me parece bien lo que estoy obteniendo, pero claro, quiero cosas mejores.
y hacer un músico de la calle sorpresivamente e inesperadamente, cosa que nunca pensé que iba a hacer, y ya es toda una anécdota en mi vida.